Desde su descubrimiento en 2009, los más de 200 pozos ubicados en la superficie de la Luna han captado el interés para futuras misiones espaciales. La mayoría de estos enigmáticos agujeros, fotografiados por diversas sondas que orbitan el satélite, se formaron por el colapso de tubos de lava, aunque su estructura interna y la posible conexión a grandes cavernas subterráneas aún no se conoce con certeza. Un grupo de investigadores italianos ha encontrado pruebas de que el pozo más profundo identificado hasta la fecha, llamado Mare Tranquillitatis y con una profundidad de 100 metros, tiene un conducto subterráneo en su base que podría servir como futura colonia espacial, ofreciendo protección contra la radiación solar, los rayos cósmicos y los micrometeoritos. Esta cueva en el fondo del pozo podría ser accesible. Un aumento en el brillo del radar en el lado oeste del pozo, detectado por la sonda lunar Reconnaissance Orbiter, sugiere la existencia de un vacío o conducto que se extiende en el fondo del pozo. Aunque se han identificado más de 200 pozos lunares, esta es la primera evidencia de que se puede acceder directamente a una cueva lunar desde el fondo de un pozo lunar. La cueva mide entre 30 y 80 metros de longitud y aproximadamente 40 metros de ancho. Los investigadores proponen que los tubos o conductos volcánicos podrían ser una característica habitual bajo las llanuras lunares y que la fosa de Mare Tranquillitatis y su conducto podrían ser un lugar ideal para una futura base lunar.